Aprovechando para cerrar el año, tengo planeado algunos temas para subir video antes de enero y el primero que quería tratar era sobre el nuevo anime de Pokémon el próximo año. Bueno, si están aquí, no voy a redundar en las explicaciones, pues seguro que ya se enteraron en alguna otra página o video sobre de qué va el tema, así que diré mi opinión con un poco de contexto de mi historia reciente con la saga. Bueno, empezaré diciendo que la última serie que vi semana a semana fue XYZ, que no me parece perfecta, pero sí muy buena y que no se merecía todo el hate que le tiraron muchos de los principales canales de Pokémon, sobre todo porque logró bien algo que luego se perdió con las siguientes dos series, tener escenas icónicas que estén bien pensadas y bien dirigidas, porque después Alola, que la empecé siguiendo en 2016, los primeros 10-12 capítulos, pese a que no es mala y que a mí no me guste su estilo de dibujo, tiene buenas ideas que estuvieron aparte bien ejecutadas, como la historia de Litten, que era algo que no se atrevían desde hace bastante tiempo, o también los personajes de Lily Gladio, que habiendo jugado el juego de Sol y Luna, son bastante insufribles en él. Luego, nunca conectó conmigo realmente, como dije, aparte de porque se perdió la forma de hacer escenas icónicas, tenía un aura demasiado casual. El hecho de que mucha de la primera parte de la serie se diese sin la participación de los Kahuna, o que tenían una relación demasiado cercana a ellos, lo hacía sentir como una historia que necesitaba de un ambiente familiar y cerrado, al punto de que la liga, para muchos, llegó a parecer como un torneo entre amigos que no tenía la seriedad de una liga normal. Y por eso, a pesar de que me alegró que Ash sí ganase esta liga, porque ya se lo venía mereciendo desde la liga de Sino, sí debo confirmar que Pokémon aquí me demostró que no tiene idea de cómo hacer una celebración de un título para crear una escena icónica. Realmente, entre la celebración de la Liga Alola y la celebración del campeonato mundial, no veo grandes diferencias post batalla. Es cierto que la escena del campeonato mundial tuvo un flashback muy bueno, muy bonito, pero después todo se sintió muy vacío. Y en contraste, puedo mencionar un anime Kodomo donde sí hicieron una escena muy buena de este tipo de momentos, como fue Beyblade Super Z o Beyblade God, que les recomiendo si no tienen problemas con que sea la demografía Kodomo. Una vez terminada la Liga Alola, viajes la seguí por partes y con escenas sueltas realmente. Por ejemplo, el regreso de Dawn fue de los pocos capítulos que vi completos, aunque solo la primera parte, y cuando sucedió el encuentro realmente no fue impactante, no sonaba como si hubiese pasado demasiado tiempo, y sé cómo se manejan los años en Pokémon de una manera muy ambigua, casi como en los Simpson. Pero aún así, el regreso de Dawn en Pokémon Blanco y Negro fue mucho mejor hecho, personalmente para mí. Luego el regreso de Paul, que me parecía mejor, sobre todo porque Paul en sí como personaje impone bastante, y el hecho de que Electivire se reencuentre con Infernape fue bastante icónico, aunque duró muy poco. Ese es otro problema que tuvo viajes con los regresos de personajes de temporadas pasadas. Luego, en cuestión de batallas, es cierto que no creo que hayamos tenido lo mejor, pero me parece que las batallas importantes las hicieron bien, sobre todo las contra Cynthia y contra Lionel, aparte de la batalla contra la líder de gimnasio de tipo lucha de espada y escudo. Pero aún así, como dije, las temporadas, las dos últimas, pecan de lo mismo, de que no hay emoción en los momentos fuera de batalla, e incluso tratan de baitear con cosas que al final terminan no pasando, como el retiro de Cynthia de los combates, que quedó en nada. Aparte de obviamente tener un aura más infantil que las anteriores, a pesar de que no las considero malas temporadas, porque como dije, tienen buenos momentos que están bien hechos, como la historia de Litten en el caso de Alola, y la evolución de Iris en el caso de viajes. Pero ahora, en este nuevo Pokémon, tengo muchas expectativas y muchas esperanzas, principalmente porque todo es nuevo. Con lo que vayamos a encontrarnos será algo que sí o sí nos va a sorprender,
Puede ser para bien, puede ser para mal, pero en sí será algo nuevo. Y lo que yo espero de estos nuevos protagonistas es que, primero, no me importa que tengan o no conexión con el universo de Ash. Puede ser que, como se esté teorizando, Riko sea hija de él, pero aunque no lo sea, realmente no me molestaría. Yo pienso que los problemas que genera tener conexión una saga con otra son mayores que los beneficios, y hacerlo bien requiere de demasiado trabajo, que es algo que no necesita Pokémon, sobre todo porque ya muchas cosas no las hizo bien en cuestión de fusionar universos o temporadas anteriores solo con el universo de Ash. Así que yo preferiría que sea simplemente una admiradora si está en el mismo universo, y si no, que sea una historia completamente de cero. Luego, me gustaría que tengan un poco más de congruencia con los niveles de los entrenadores. En realidad, a mí nunca me molestó especialmente que Ash eligiese Pokémon débiles de tipo frente a otros. Más que nada porque habían algunas estrategias que sí podían llegar a funcionar para ese mundo, y no le di mayor importancia. Pero lo que sí es bastante molesto, sobre todo en los reinicios de Ash, es que el Pikachu siempre se reiniciaba a ser nivel 5 y tenía problemas con Pokémon con los que normalmente no tendría problemas. Y al tener ahora una entrenadora verdaderamente novata como Riko y un posible entrenador también novato como Roy, podremos ver batallas más creíbles entre entrenadores de bajo nivel y tener nuevas interacciones entre estos dos personajes. Ya se anda teorizando en varios foros que van a ser los dos entrenadores Pokémon, y por lo tanto tendrán una nueva química que no se había visto antes, porque Ash nunca llegó a viajar con un entrenador que tuviese el mismo objetivo, porque siempre viajó con las Pokégirls que tenían de objetivo ser coordinadora Pokémon, en el caso de Serena de ser performer. Y ahora tener una interacción posible entre dos entrenadores que busquen mejorar enfrentándose uno con el otro y viajando todos los gimnasios de Paldea es una idea que atrae bastante. Luego, el tema del manga. Yo en realidad no soy un lector del manga, pero sí he leído partes. De hecho, tengo el primer volumen del primer manga de Pokémon. Ese primer volumen no es realmente perfecto. Sí, tiene momentos impactantes, como cuando parten al árbol a la mitad, pero no llega a ser una historia realmente muy superior a lo que veía yo en el anime de Pokémon en sus mejores temporadas. De hecho, el personaje de Red suele ser bastante repelente en muchos momentos, y no llegué a empatizar con él. Aún así, sé que el manga tiene sus bondades, y no quiero tirarle hate solo porque no he leído lo mejor que tiene para ofrecer. Así que espero sí que se basen un poco en lo bueno y se atrevan a más. Justo una de las cosas que el manga hizo bien, pero también hizo mal, es el romance. Sí, la relación de Rubí y Zafiro me parece, por lo que he visto, bastante bien trabajada para el contexto de un manga Kodomo, pero también hubo cosas mal hechas en este mismo sentido, como la relación entre Belinda y Rizzo, que fue increíblemente nerfeada en relación a lo que hizo el juego. Y en cuestión de romance, primero que el único shipping que se puede dar ahora con la información que tenemos es el de los protagonistas. Ni siquiera sabemos su relación, por lo cual es algo apresurado tratar de ver si habrá relación entre ellos en el futuro. Por lo que a mí, independientemente de los personajes que puedan llegar a tener ships, me gustaría que se hiciese justamente como el evento de Belinda en Blanco y Negro 2, o como el Amour Shipping en la temporada X y Z, o como el Contest Shipping de la temporada de Generación Avanzada, que son para mí los mayores exponentes de cómo hacer bien un romance sin ser una historia romántica dentro de Pokémon. Luego, lo que más me emociona es que Riko y Roy podrían tener nuevos objetivos. Y dado que ya ser maestro Pokémon es algo demasiado ambiguo, es algo que emociona bastante con la posibilidad de tener algo más concreto y ver alcanzar paso a paso el objetivo que tengan. Luego, el tipo de Pokémon que capturen será diferente al patrón seguido por Ash, porque
los Pokémon que capturaba Ash eran bajo una misma idea de viajar, conocer el mundo y tener una mentalidad competitiva. Así eran Trico, así era Chimchar, así era Charizard. Pero Rico podría tener otro tipo de Pokémon que tengan otras características que sea menos predecible ver cuáles va a quedarse y cuáles no. Luego, también se sentirá más natural las rivalidades que creen, porque cuando Ash pasó de la región de Sinnoh, realmente daba la impresión de que las rivalidades que creaba eran ya más de alguien que tenía mucha experiencia contra novatos que recién empezaban. Ese fue el caso de Shouta en Pokémon X y Z, o el caso de Go en Viajes, a pesar de que no eran rivales. Ya se sentía una disparidad demasiado grande entre los compañeros que se relacionaban con Ash y con Ash. Y por eso me gustará que, de cierta forma, estas rivalidades nuevas se sentirán más naturales por el hecho de ser dos entrenadores en el mismo momento de su vida. Y de hecho también, al ser esta nueva temporada en Paldea, una temporada normal que no sea viaje entre diferentes regiones como esta última, me servirá a mí personalmente perfecto para reintegrarme a la franquicia, porque de Escarlata y Púrpura he visto muy poco. No solo porque decidí no comprarme la Switch, sino porque ver gameplays tampoco es lo mío. Luego, se podrían romper algunas reglas no escritas del anime que tardaron siglos en romperse o que hasta ahora no se han roto, como que un menor de 10 años no pueda tener un Pokémon aún sin, claro, ser entrenador. De hecho, yo me quedé con las ganas de ver a Bonnie y a Max con sus propios Pokémon. Luego también capturar legendarios, algo que consiguió Go en esa temporada con Suicune, pero que lo haga un protagonista y no esperando tanto en la serie, es algo que a mí personalmente me emociona. Pero lo que de verdad más expectativa tengo es que se pueda mejorar en la dirección, dándonos momentos icónicos para esta nueva historia, que tengan la magia de los anteriores y que, a mi parecer, Viajes no logró recrear lo mejor posible. El último icónico momento para mí es la historia de Litten en Alola, porque ni la celebración del campeonato de Alola ni del campeonato mundial para mí llegaron a ser súper bien hechos, más allá del flashback. Pero también, al ser Rico una entrenadora nueva, tendremos de vuelta momentos dramáticos y tristes incluso, como los que no se veían desde la temporada de Unova, porque Ash, a partir de X y Z hasta ahora, de hecho ha tenido muchos triunfos y triunfos, y no lo hemos visto fracasar realmente. Sí lo hemos visto caerse con algunos retos, como el líder de gimnasio de hielo de Pokémon X y Z, o como cuando perdió con la líder de gimnasio de lucha en Viajes, pero ninguno fue un obstáculo realmente grande que te bajara la moral, y me gustaría ver eso en los nuevos protagonistas, tal y como a Ash le pasó cuando Charizard se negó a pelear en ese primer campeonato de liga en Kanto. Y bueno, estas han sido mis impresiones sobre lo que será Pokémon en 2023. Me encantaría que algunas de estas se cumplan, porque creo que a muchos nos gustaría ver sobre todo nuevos momentos icónicos en la saga y que estos personajes logren ganarse al fandom por ellos mismos y no por estar relacionados con personajes que ya conocíamos. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos veremos en la próxima. Hasta luego.